see what your hands are holding. You think it's fun to handle a gun when you got no coordination going. You got me looking like some kind of freak show. You let me out and pretend you got a peep show. Another stint and not just another gift. I'm going down in the ground where I'll never be found. I'm going down. Hola, ¿cómo les va? Nuevamente AutoExecutive, como siempre, con este programa estrictamente periodístico acerca de todo el sector automotor. Y el mercado sigue generando novedades, en este caso en el segmento de los camiones. Invitados por Iveco Argentina, estuvimos en el predio de la FPT en Escobar, donde pudimos probar los nuevos camiones pesados producidos por Iveco en la Argentina, que incorporan nuevos elementos de confort como suspensión neumática y también de seguridad desarrollados en la región. Sobre esto hablamos con Francisco Epazaro, director comercial de Iveco Argentina. Nosotros habíamos hecho una van premier de las nuevas tecnologías incorporadas en nuestros camiones producidos en Córdoba, las tecnologías que están relacionadas con ítems de seguridad como control de estabilidad, control de tracción y suspensión neumática, que nos permiten acceder a determinados segmentos del mercado que hasta ahora cubríamos con oferta importada. Ahora tenemos un producto nacional para cubrir el 100% de la necesidad de nuestros transportistas aquí en Argentina. Suspensión neumática, los camiones Stralis ahora vienen equipados con una suspensión neumática de 4 pulmones, que es un requisito para muchas aplicaciones, por ejemplo, escalabilidad para tener un upgrade de 42 toneladas, 49 toneladas y media a 52 toneladas, necesitan suspensión neumática, o los camiones Bitren y los camiones de transporte de combustible también utilizan suspensión neumática, sumado a, en ese caso, los requisitos de seguridad como control de estabilidad, control de tracción. Nosotros hemos tomado la determinación de incorporar con control de estabilidad, control de tracción a toda la gama de productos, arrancando desde la línea Tector hasta la línea Stralis, pasando por Cursor, etc. Iveco, una empresa nacional con 53 años de permanencia ininterrumpida, está ofreciendo en el mercado productos hechos en nuestra provincia, ¿no?, para todo el país, y que cumplen con todos los requisitos necesarios para aquellas configuraciones más exigentes. En cuanto a la producción, estamos trabajando normalmente. El tema de los minicomponentes, que tuvo cierto impacto, se pudo, digamos, manejar. Todavía no termina de regularizarse del todo, pero no hemos perdido, afortunadamente, producción por ese motivo. Así que el mercado está demandante y nosotros estamos trabajando a plena máquina. El mercado está teniendo un crecimiento en el primer semestre de 5% respecto del año anterior. Nosotros el mercado lo vemos como empresa full range que somos, desde más de 3 toneladas y media de peso bruto vehicular. El crecimiento es del orden del 5%. Un crecimiento principalmente en los segmentos de los livianos y en el segmento de los semipesados, la familia donde compite la familia del Tector. Esos son los dos segmentos que están impulsando el mercado hacia arriba. Realmente es una buena recuperación. El año pasado, si te acordás, había sido el 40%, pero porque veníamos de 3 años de caída. Un segundo año de crecimiento del 5% es razonable. Ojalá lleguemos hasta el 10%, que eran las expectativas que teníamos originalmente. Seguimos en AutoExecutive y continuamos con esta invitación que nos hiciera Iveco Argentina para probar a los nuevos camiones pesados de la marca italiana producidos en Córdoba, que incorporan nuevos elementos en tecnología de confort y también de seguridad. ¿Cuáles son las principales novedades sobre esto? Nos los cuenta Julián Recupero, gerente de producto de Iveco Argentina. Para desarrollar esta suspensión neumática en nuestra gama pesados, tanto Highway como High Road, que los tenemos acá a disposición para que los vean, tomamos la mejor tecnología disponible a nivel mundial, pero como siempre le agregamos valor en nuestra planta de Córdoba con nuestra ingeniería local y la adaptamos para que sea la mejor solución para nuestro mercado y nuestros transportistas. Hoy
la tenemos disponible tanto en la gama High Road con motor Cursor 9, el 9 litros, y en el Highway con motor 13 litros Cursor 13. Lo importante de la suspensión neumática es la versatilidad que te da para aplicar a todas las categorías hoy disponibles por escalabilidad, que te permite mayor capacidad de carga llegando hasta los 55 o el bitren 60 dependiendo del implemento que vos tengas conectado. No tomamos cualquier suspensión neumática, sino que tomamos una de 4 pulmones por eje para que la suspensión sea lo más confortable y lo más robusta posible, por eso tenemos un eje que pasó a ser de carcasa fundida. Eso le da robustez, versatilidad y la mayor seguridad disponible, ya que todos nuestros camiones además cuentan con el sistema más moderno de EBS y ESC para el control de la tracción, el control de la frenada o con menor distancia de frenado. Y como vos bien sabés, no es también algo que tomamos de estantería, sino que tomamos la mejor tecnología disponible a nivel mundial y la aplicamos para nuestro mercado. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros frenos S-CAM, o sea, freno a tambor, por así decirlo, conocido, que es lo que nuestros transportistas requieren, por mayor durabilidad, más fácil reparación, o sea, cualquiera lo puede reparar, tenemos muchos puntos de atención y los costos operativos son mucho más bajos. Pero al estar adaptado a lo que es EBS y ESC, por nuestro desarrollo local, mantenemos las mejores prestaciones de frenado y las menores distancias. Dentro de la seguridad que hemos desarrollado y es innovadora para este segmento, tomamos la mejor tecnología disponible a nivel mundial, la más avanzada, que es el EBS3, y lo desarrollamos y lo adaptamos para las condiciones del mercado y las 60 o 55 toneladas y el freno S-CAM que se usa en el mercado argentino. Con eso logramos la mejor conducción y la mejor seguridad para que nuestros transportistas y nuestras rutas sean un lugar seguro. Tenemos asistencias al derrape, control de tracción, control de pendiente, infinidad de asistencias a la conducción. Como vos sabés, tenemos un alfabeto completo de sistemas que van controlando y sensando constantemente, evitando que el camión entre en alguna condición insegura o corrija algún error de conducción de los choferes, dándole así menor desgaste de neumáticos, menor desgaste de frenos y al final del día que todos volvamos a casa sanos y salvos. Eximia Pininfarina es toda la experiencia italiana en diseño, en una línea que brinda la máxima seguridad en el manejo. El neumático es Eximia Pininfarina, es FATE. Incluso en condiciones de frío extremo, mantén tu motor más joven por más tiempo. Nuevo Fiat Pulse. Impulsa tu pasión. We'll be right back.
cuidas a tu motor, vení a Action Energy. Somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5. Vení a cargar una tecnología superior. Action Energy. Quien va con Agrale, va más lejos. ¿Estás buscando el mejor precio en tu seguro de auto? Encontralo en La Caja. Elegí la cobertura ideal para tu auto y maneja con la protección que necesitas. Llama al 4857-8888 o por WhatsApp al 11-4857-7777 y cotiza tu seguro de auto en La Caja. Presentamos la nueva Mitsubishi L200. Porque ser fuerte no era suficiente, la hicimos más robusta y con la mejor tecnología. Acércate y descubrila. Con la nueva Mitsubishi L200, sos diferente. La Asociación de Concesionarios de la República Argentina auspicia Auto Executive. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. This is Dakar, y en el Dakar, el filtro es Vega. Hyundai. En Goodyear trabajamos junto a vos. En los caminos, las ciudades, el campo, las rutas y las montañas, desde la salida del sol, cada día. Y desde hace más de 100 años, Goodyear acompaña a quienes saben que trabajar es esencial. Sigamos rodando y creciendo juntos. Goodyear. Llegó el nuevo Sanela Z-Track. El utilitario más ágil, confortable y con la mayor capacidad de carga del segmento. Conocelo en www.sanelatracks.com.ar. Con tu nuevo Z-Track, siempre llegas a tiempo. Continuamos en Auto Executive. Ahora nos vamos a ocupar un poco de los autos clásicos y también históricos, porque el Patio Burch, gracias a un acuerdo que realizó con el Club de Automóviles Sport, realizó una exposición en la puerta del shopping mostrando a vehículos que participaron de las 1000 millas Sport. Precisamente este encuentro también sirvió para anunciar una nueva edición de esta tradicional competencia que una vez más se va a realizar en el sur argentino. Sobre esto hablamos con Damián Pozzoli, presidente del Club de Automóviles Sport. Bueno, la del año pasado fue muy especial, pues fue la primera después que no pudimos hacerla en el 2020. Así que la verdad que fue una edición muy linda, la gente se quedó muy contenta, a pesar de que tuvimos un cupo reducido de autos por las restricciones que había en ese momento, pero la gente la verdad que la disfrutó muchísimo. Y bueno, hoy ya liberado de todo eso, estamos haciendo el lanzamiento de la 33ª edición de las 1000 millas Sport. Hemos hecho un acuerdo con la gente de Patio Bullrich, donde hoy estamos haciendo un lanzamiento y presentación a la prensa. Y estamos haciendo una exposición que va a durar 4 días, donde estamos exponiendo 10 autos representativos de los autos que corren en las 1000 millas. Tenemos un auto moderno que es de nuestro sponsor, nuestro main sponsor, Mercedes-Benz. Tenemos un auto preguerra dentro del shopping, que es un Hudson de la época de Fuerza Libre. Y después tenemos, bueno, autos italianos, ingleses y alemanes, tradicionales de los autos que corren normalmente en las 1000 millas. Bueno, vos sabés que siempre el factor sorpresa es algo muy importante. Este año, de aparte, tenemos el aditivo de que estamos en Mundial, tenemos partido el sábado, el último día, tenemos partido Argentina. Así que la organización está abocada a trabajar en todas aquellas cosas que van a ser novedades en esta edición. Y ya te puedo decir, no te puedo adelantar nada, pero tenemos novedades muy lindas para todos los competidores. La carrera, como siempre, hace epicentro en el Yao Yao, se desarrolla en las provincias de Río Negro y de Neuquén. Vamos a hacer las 3 etapas que normalmente hacemos, el primer día más yendo para el lado de Chile, Villa La Angostura.
Segundo día vamos a hacer el circuito de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y vuelta a Bariloche. Y el tercer día vamos a hacer la parte sur, y ahí vienen ya los factores sorpresas con el partido y todo eso. Las inscripciones las vamos a lanzar el día lunes 20 de septiembre y se pueden anotar por la página del Club Automóviles Sport y por la página de Las Mil Millas, ambas en Instagram. Seguimos en Auto Executive, el mercado automotor continúa generando novedades, en este caso en el segmento de los vehículos comerciales, porque Isuzu Argentina ha decidido ampliar su gama de productos, en este caso hacia el segmento de los camiones semipesados, incorporando a la nueva Isuzu Serie F. Sobre esto hablamos con Diego Sánchez Navarro, presidente de Isuzu Argentina. Estamos con una novedad a modo avant premier para Auto Executive, porque la presentación formal recién la tenemos pautada para principios del año que viene, pero ya tenemos acá en el salón para tus televidentes y para quienes quieren pasar a verlos, la nueva Serie F de Isuzu que vamos a estar trayendo. Ya tenemos dos ejemplares acá para que la gente los venga a conocer. Es el camión de lo que llama medium duty, el sector mediano, de 17 toneladas, uno de los más grandes acá en la Argentina por el tema del transporte interurbano, los que vemos en las rutas más comúnmente. Así que es un nuevo segmento en el que vamos a participar. Estamos muy, muy contentos porque es un segmento muy importante en la Argentina, como te decía, y tenemos un producto que realmente creo que puede funcionar muy, muy bien ahí. Motor 7.8 litros, 240 caballos, y las diferencias entre las versiones, acá tenemos dos, tenemos una tercera versión que está llegando, es básicamente en el largo del chasis, que van desde los 7 metros, 8 metros y 9 metros, así que para distintas aplicaciones tenemos esas distintas longitudes. Y después motorización es la misma y tenemos una cabina realmente muy cómoda, muy moderna, con toda la tecnología. Todas las versiones son cabina dormitorio, así que ya estamos hablando de un camión listo para grandes longitudes, para las rutas argentinas. Realmente un producto de una calidad enorme, hecho en Japón, que eso es algo que realmente creo que es lo que nos distingue, ya es lo que nos distingue en el segmento de livianos, y no que nos va a distinguir en el segmento son la fábrica de Japón, donde hacen los mismos camiones que van a Estados Unidos, hacia Europa, con la calidad y con robustez que se conoce ya de estos productos. Bueno, en el segmento de los livianos hoy estamos ofreciendo toda nuestra línea N. NP75, que es el de 7 toneladas y media, el que más se ha visto en nuestras ciudades y nuestras rutas. El agregado que se hizo hace unos años del NQ, de 9 toneladas. Realmente funcionando muy, muy, muy bien. Estamos trayendo ya desde el 2016, así que van 6 años de estos productos. La gente los está viendo en la calle cada vez más. Nuestros clientes más antiguos compraron el primero y no pararon de comprar. Tenemos clientes que ya tienen más de 10 unidades en sus flotas. Realmente estamos muy, muy contentos con la respuesta de los clientes. Bueno, por suerte el parque de Isuzu está en continuo crecimiento. Esta época de pandemia, que fue tanta incertidumbre para todos, hemos visto que nuestra clientela siguió apostando por la marca. Cada vez más gente buscaba ese vehículo ideal para la logística urbana e interurbana. Y realmente ha crecido mucho y vemos que sigue habiendo un interés, vemos que hay en el mercado un interés muy grande por renovación de flotas y buscar productos de gran calidad, y ahí es donde Isuzu hace la diferencia. En cuanto a las ventas, realmente estamos muy bien, tenemos producto, tenemos oferta, tenemos stock
que eso es algo que a veces no se puede decir y a veces hay mucha espera, pero nosotros tenemos una buena oferta en este momento de stock para llevar al momento. Y tenemos la oferta que siempre hemos tenido y cada vez tratamos de ofrecer más en todo lo que es leasing y todo lo que es crédito, que realmente, a pesar de las penurias económicas que por ahí hemos visto en los últimos tiempos, los bancos siempre han mantenido este tipo de producto y nosotros ofrecemos toda la gama para que se pueda acceder a un Isuzu con las mayores facilidades. Con respecto a la pickup, que es, creo yo, la imagen de esta marca en el mundo, la nueva generación, como bien decís, ya ha sido presentada en varios países. Es realmente un producto que he tenido la suerte de poder verlo en primera persona en Japón. Maravilloso. Ya estamos ahí en la fila para conseguir nuestras primeras producciones y esperamos tener novedades en los próximos meses de la nueva D-Max para la Argentina. Bueno, Carlos, como sabes, en este tipo de vehículo de trabajo la postventa es fundamental porque no pueden estar parados. Nosotros tenemos una gran ventaja que es la calidad del producto, que realmente no se rompe. Entonces, por ese lado estamos muy tranquilos. Pero además sabemos que a la hora de un servicio, a la hora de conseguir un repuesto, es fundamental la celeridad y la respuesta rápida. Entonces tenemos nuestra red que cubre todo el país, del norte al sur, del este al oeste. No importa dónde esté nuestro cliente, cerca siempre va a tener un taller oficial, un servicio al cual acudir ante cualquier circunstancia. Así que nuestros clientes pueden estar tranquilos que siempre van a tener la mano que necesiten muy, muy cerca de donde estén. Somos leones y el tiempo es la tierra que recorremos y convertimos cada momento en una experiencia. We are lions, the lions of our time. Pero también del futuro. Viene de trayecto, de esos que se transitan mirando hacia adelante, de esos físicos, hechos de cemento y trabajo. Trayectoria es usar la experiencia para crear nuevas experiencias. Saber que lo que está por venir ya llegó. Es reconocer que nuestra potencia son desde hace mucho los argentinos. Que nos elijas por lo que supimos hacer cada vez que te acompañamos y confíes en lo que viene, sin importar el camino ni el terreno. Iveco, nuestra trayectoria también es hacia adelante. Te propongo algo. El próximo sábado no juegues. Tómate el día, pero pensá cómo sería tu semana sin el fútbol de los sábados. Bueno, digo, nos vemos en la próxima sesión. CB250 Twister. Onda. Dejamos lo cotidiano atrás, desafiando los límites. Creando una combinación de diseño inigualable con gran equipamiento. Nuevo Nissan Versa. Desafiamos lo establecido. We'll be right back.
experiencia. Mercedes-Benz. No. No. Sí. Subite al confort del nuevo SUV Citroën C5 Aircross. Comfort Plus SUV. Citroën. Tenemos un Naumark para cada tipo de necesidad. Conocé a tu mejor compañero en nuestra red de concesionarios y hacé crecer tu negocio. Ingresá en fotontrax.com.ar o en nuestras redes sociales. Fotontrax, con el respaldo de los líderes. TS7 Crossback. De la audacia nace la excelencia. Combustibles YPF, calidad de principio a fin. Y ahora en AutoExecutive nos vamos a ocupar de los concesionarios, porque el grupo Rusoñero ha inaugurado una nueva concesionaria Volkswagen en Boulogne, siguiendo los nuevos parámetros internacionales de Volkswagen. Estamos hablando del New Brain Design. Allí estuvimos, dialogamos con Leandro Stambuli, que es el gerente de ventas de Volkswagen Rusoñero, que nos cuenta lo siguiente acerca de la apertura de este nuevo local de ventas ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires. Esto es un sueño que se nos pudo cumplir después de un gran esfuerzo, y la idea es, dentro de este, como se lo denomina hoy a nivel mundial, este nuevo New Brand Design, concebido para la nueva imagen de marca de Volkswagen, con nuevo logo, con nuevos diseños, en una zona estratégica muy importante, la cual entendimos que iba a ser incremental dentro de nuestras ventas poder mostrar aquí en Boulogne, si bien nosotros estamos en el partido de San Isidro, es una zona estratégica, estamos en Márquez y Panamericana, justo en la bajada de la rotonda de Márquez, en un lugar súper visto, súper transitado, adaptado a todos los requerimientos que la marca en esta nueva tendencia nos pide. El local creo que lo estuviste viendo, es una locura, es una belleza. Hoy algunas cosas fueron cambiando, no se hace tanto hincapié tal vez en los autos sino en las personas. Volkswagen está transformándose en una marca más moderna, sosteniendo esa sobriedad y seriedad en los autos, pero tratando de descontracturar un poquitito, y que la gente venga, nos visite y vea esta hermosa concesionaria que la hicimos para que ellos se sientan cómodos y, bueno, a partir de eso poder seguir manejando nuestra política de ventas, que es muy... es muy clara, es muy abarcativa. Nosotros acá en Rusoñero, además de tener toda la parte de venta convencional, y lo reitero cada vez que hablamos, el tema de autoahorro, nosotros estamos dentro de todo el abanico de posibilidades para que el cliente logre hacer una operación con nosotros, y dentro de un momento complicado que está viviendo el país, darle todas las posibilidades. A través de la toma de su auto usado, tenemos excelentes financiaciones que nos brinda y nos cede la terminal, con tasas promocionales muy atractivas. Y nada, dentro del contexto difícil que estamos viviendo, tenemos autos, estamos muy bien con el tema de Amarok y Taos, que son vehículos de producción nacional.
Estamos muy bien con aquellos que no son de producción nacional, pero que de a poquito empezaron a aparecer, como la T-Cross, con el nuevo modelo y el nuevo motor 1.0 con turbo. Estamos muy bien también con Nibus, con Virtus, con Polo, con Tiguan, esperando en el corto plazo al nuevo evento. Así que la marca está en el mejor momento y nosotros esperamos que se nos sigan dando estas situaciones, porque nada, esto está concebido para el público de esta zona, que es similar a la otra zona, pero son distintos, y queremos que nos vengan a visitar de todos lados, que sepan que tenemos todo preparado para que se sientan cómodos, tenemos estacionamiento propio, la dirección exacta es Rolón 602, donde está el acceso al estacionamiento, así que bueno, hace poquito que estamos acá, entendimos haber cumplimentado todos los requerimientos de la fábrica con respecto a que este nuevo New Brand tenga absolutamente todas las normativas de diseño, luces, lugares destacados, zonas importantes para que los autos se destaquen y que las personas puedan disfrutar algo muy moderno, muy lindo y interesante de ver.